El pasado 2 de noviembre, los alrededores de los cementerios de Ibarra se llenaron de comerciantes que ofrecían desde flores hasta tarjetas, que los familiares depositaron en las tumbas de quienes se adelantaron en la partida. Es el único día que hay, ¿no?, para recordar de los hijos que se han muerto, del papá o la mamá que se han muerto. Es que llevar un recuerdo se ha convertido en un ritual que se lo realiza solo en esta fecha, aunque la memoria mantiene viva la presencia de un familiar fallecido. Aunque no al vez del año, sino que todo el año hay que acordarse de los muertitos de las almitas. Tradición que no se deja vencer, a pesar de que cumplirla implica invertir cada año más dinero. Sí, las florcitas están un poquito caras nomás, porque como estamos en verano, las florcitas están caras. Ya en los camposantos, las familias se congregaron alrededor de las tumbas para con una oración recordar a sus seres queridos. Por ser este día especial, venimos siempre con mis hijitos a rezar. Visitando a la abuelita que le enterraron ya hace más de 20 años ya. Así es, estamos aquí cumpliendo con la deber. Poniéndonos en oración y todo con la difuntita y mi hija. Ajá. Es que la fecha es propicia para juntar nuevamente a la familia. Estamos radicados en Quito, pero somos ibarreños efectivamente, visitando a la familia y a los que se adelantaron, como usted dice. Concluido el feriado, el retorno del domingo congestionó en gran parte las carreteras de la provincia. Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.